Buenas tardes, muchas gracias por vuestra asistencia. Bueno, pues vamos a comenzar el diálogo con Eduardo Gudinas. En un acto que va a ser relativamente sencillo. En principio trataremos de introducir algunas cuestiones generales, ¿vale? Para posteriormente poder abrir ya la reflexión y el debate a toda la sala. Particularmente hay dos o tres personas que van a plantear alguna cuestión a Eduardo y cualquiera de los aquí presentes pues también podréis formular vuestras preguntas, ¿no? Eduardo es un biólogo y un analista uruguayo, probablemente le conoceréis. Es una persona que trabaja en el Centro Latinoamericano de Ecología Social, que ha desarrollado y se ha especializado en las relaciones entre la naturaleza y el desarrollo y que ha ido realizando sus investigaciones muchas veces pues, en el ámbito de la academia, colaborando y asociado en condición de investigador o docente en universidades europeas y latinoamericanas, pero que nadie mejor que él para presentarse. Y así querría empezar un poco la sesión de hoy preguntándole sobre alguna cuestión biográfica que a su vez nos pueda situar el contexto en el que él ha desarrollado su actividad, su investigación y, sobre todo, una cosa que es muy importante, su acompañamiento a organizaciones sociales, a movimientos populares, fundamentalmente afectados por procesos de desposesión y de depredación. Y desde ahí pues, ha ido generando un pensamiento y una práctica que probablemente nos ayude a situar un poco quién es Eduardo y sobre qué cosas está trabajando. Eduardo, tú procedes del ámbito de la medicina y de la biología, ¿no? Y finalmente terminaste en la crítica y en los estudios críticos del desarrollo, ¿no? Hasta el punto de luego centrar mucho la atención en la investigación sobre los extractivismos. Cuéntanos un poquitito en qué contexto, qué acontecimientos, tanto en tu país y en el ámbito latinoamericano y tu propia trayectoria, para poder decir, bueno, hasta aquí yo he ido abriéndome camino y situando una serie de temas como objeto de debate y de investigación. Bueno, gracias a Santiago. Y primero quería agradecer a FUEM y a Economistas por la invitación y la posibilidad de estar aquí. Además, agradecer la paciencia de ellos con mis manías, por ejemplo, para tener días para visitar las librerías y comprar libros. Agradecer a ustedes aquí, para los que después miren este video. Dentro de pocos minutos va a tener su show aquí en Madrid, Taylor Swift. Y a pesar de ello, aquí estamos al firme para hablar de estos otros temas. Entonces, Santiago me pide que haga en unos minutos un recorrido biográfico que es del siglo pasado, en otras circunstancias. ¿Por qué? Porque de adolescente ya había una mezcla que a mí me interesaba entre la preocupación ambiental y los contextos sociales, cómo las comunidades locales reaccionaban a los problemas ambientales. Y en esa circunstancia, en mi país, en años que además se salía de una dictadura militar, todo eso estaba envuelto en una efervescencia política intensa. Por lo tanto, la formación en la universidad era como un extra a la militancia informada que querías hacer. No era una carrera en sí misma. Entonces, había parte de la formación que se hacía en el área de la biología, ciencias ambientales, ecología. Había otra parte que se hacía en medicina y al poco tiempo me encontré trabajando y permanecí allí muchos años en un centro que tenía la familia franciscana para acompañar temática de derechos humanos y temáticas ambientales, que en el caso de Uruguay fue muy exitoso. Una gran estructura que iba desde, por ejemplo, crear el primer sindicato de prostitutas en el país, a un área que se dedicaba a la temática ambiental. Y de hecho, CLAES, el Centro Latinoamericano de Ecología Social, es heredero, nace como un hijo de aquel centro en la década del 80 y del 90 del siglo pasado. Y en ese marco, los franciscanos
tenían un programa de formación donde había una opción en ecología social. Entonces, haciéndolo muy breve, a los que venían de las biologías o de las ciencias ambientales, nos metían unos años en ciencias sociales, con un fuerte énfasis en cuestiones que tenían que ver, me parece importante subrayar, por un lado, en ciencias políticas y filosofía, y por el otro lado, en análisis de texto. Una cosa bien franciscana, ¿no? La hermenéutica de los textos. Y bueno, así fue que se derivó en esto. Entonces, el centro era la continuación de aquellas actividades enfocadas en los temas de ecología social, ecología humana o ecología política. Términos que se pueden intercambiar con cierta holgura, aunque hay distinciones entre ellos. Y esos trabajos se hacían a nivel regional, a nivel del continente. Y permanecieron hasta ahora, ¿no? Entonces, el centro ha trabajado especialmente en América del Sur, ha tenido contrapartes, algunas de muy largo aliento, 10, 15, 20 años, en Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia. Un poco menos en Brasil y poco y nada en Paraguay y Venezuela. Y el trabajo nuestro no era tanto un trabajo clásico de las ONG vinculado a proyectos, sino que eran líneas de acción de muy largo aliento y, como le decía, con contraparte en los países durante muchos, muchos años, que permanecen incluso en varios casos hasta el día de hoy. En ese trabajo siempre estaban presentes nuestro mandato, que era acompañar organizaciones ciudadanas en temática ciudadana mezclada con nuestra propia militancia. O sea, nunca se ocultó, CLAES tenía una línea de acción, de demanda, de expresión, una línea política en ciertos temas muy específicos. Y nosotros acompañábamos movimientos sociales y a la vez queríamos incidir en otros movimientos. Aquí yo creo que viene otra particularidad. Entonces, de acompañar podía ser una asociación de agricultores a un grupo de instituciones ambientalistas y acompañándolos a ellos, incidir en la opinión pública, en lo político partidario, pero también incidir en la academia. Nosotros siempre vimos también como un problema la academia formal. Entonces, buena parte de nuestra actividad en la academia, que ha sido intensa, es por esa razón inversa. O sea, nosotros queremos convencer a los académicos de que hagan otras cosas. Con total fracaso, hemos fracasado estrepitosamente. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque los que se dedican a estos temas siguen siendo minorías dentro de los sistemas universitarios. Incluso ahora, bajo las restricciones que hay en varios países, capaz que son minorías aún más pequeñas, con menos recursos, menos facilidades para moverse frente a otros ámbitos donde se reproducen los saberes que justamente están en la base de aquello que denunciamos, como puede ser la economía convencional, las formas tecnológicas de pretender que se va a resolver la crisis ambiental o las defensas de aproximaciones político-partidarias conservadoras, liberales o neoliberales. Y entonces, bueno, esa ha sido la tarea a lo largo de los años. Y ahí, Eduardo, empiezas a desarrollar todas una serie de investigaciones, fundamentalmente muchas de ellas centradas en el extractivismo, tratando de definir un poquitito qué es eso del extractivismo, cómo se relacionan con las estructuras de poder, con los fenómenos de corrupción. ¿Qué te encuentras en esa trayectoria como elemento oculto, apenas tratado, cuando empiezas a abordar estas cuestiones de los extractivismos con todas las implicaciones que tienen en el plano económico, político, social, etcétera, ¿no? Es decir, ¿qué hay ahí en los extractivismos que no estaba o bien suficientemente estudiado o que incluso era mal abordado, ¿no? ¿Qué desarrollo en relación con el extractivismo te merecería ahora que comentaras? Bueno, lo que estudiamos nosotros y lo que trabajamos siempre fue lo mismo, solo que cambió de etiqueta.
Entonces, desde el principio nuestro interés eran relaciones, cómo se articulaban los grupos humanos con la naturaleza, qué extraían o qué no extraían, qué aprovechaban o no, las implicancias sociales y ambientales de ello. Ese tipo de relación pasó a llamarse extractivismo en varios sectores desde finales de los 90 y a principios de los 2000. Pero era esencialmente el mismo tema. En la década del 90 nosotros tuvimos un trabajo muy intenso con algunos de estos sectores y especialmente en el sector agrícola ganadero en los países del Cono Sur, en Brasil, en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Lo que en la terminología actual serían los extractivismos agropecuarios. ¿Qué ocurrió? A partir de principios de los 2000, comenzaron una serie de actividades con las contrapartes en los países andinos, que eso coincidió con el recambio político partidario, la llegada de los progresismos y los debates que ocurrieron con el cambio de gobierno en Bolivia, Ecuador y al mismo tiempo en Argentina, Chile y Uruguay. Entonces, tengo un cuento ahí para hacer. Entonces, por ejemplo, en esa época estamos trabajando en un programa trinacional en la frontera compartida entre el sur de Perú, el norte de Bolivia y la región adyacente de Brasil. Todo el área amazónica compartida entre los tres países. El trabajo de ahí coincidía con el recambio de los gobiernos en Bolivia y en Brasil, no en Perú. Y ahí tú tenías todas las consecuencias o implicaciones de muchas de las actividades que ahora tienen el nombre de extractivismo, pero ya estaban presentes. El nombre se hizo particularmente potente, por ejemplo, por los debates en Bolivia y en Ecuador sobre el sector de hidrocarburos. La reforma del sector hidrocarburos bajo el primer y segundo mandato Correa y el proceso constituyente en Ecuador y al mismo tiempo, de forma muy similar, otro tanto sucedió en Bolivia con el gobierno de Evo Morales y el proceso constituyente en Bolivia. Otra vez la circunstancia de la vida, la gran amistad con Alberto Acosta, que en ese momento terminó siendo presidente de la Asamblea Constituyente en Montecristi, en Ecuador, permitió participar de algunos de los debates, conocer a la gente, tener la sal y la pimienta de lo que ahí ocurría y lo que vino después. Como ustedes saben, lo que ocurrió a los pocos meses fue que se instaló un debate en que los nuevos gobiernos, que se definían como una nueva izquierda o progresistas, decían, bueno, nosotros somos distintos, pero necesitamos la explotación petrolera y la explotación minera. Pero vamos a repartir el dinero de otra manera y va a haber más control del Estado. Eso promovió, hizo necesario un debate conceptual y más precisiones sobre qué era extractivismo. E inmediatamente ocurrió otra cosa. Cuando las comunidades locales se oponían a esto, recuerdo una visita en el norte de Ecuador que me quedó grabada estando con una visita en sitios rurales afectados por emprendimientos petroleros, había un líder local indígena que me decía, mire, para nosotros el derrame tiene las mismas consecuencias si lo hace la empresa estatal o la corporación del norte. Entonces, eso dicho en aquel momento con esa crudeza, que era real e incontestable, irrebatible, era muy difícil transmitir en el debate político partidario en la capital, porque cualquier advertencia de ese sentido inmediatamente desembocaba en una crítica. Ah, usted es un conservador encubierto. Usted trabaja para la vieja derecha. Y le seguía esto, bueno, pero si no es con el petróleo, el país colapsaría económicamente. ¿Cuál es su alternativa? Entonces esa pregunta de cuál es su alternativa es la que demandó precisar alternativas a los extractivismos. Para hacer alternativas a los extractivismos había que tener bien claro qué era extractivismo. Y ahí las definiciones, el debate conceptual surgió de eso y siempre estuvo hermanado
con el pensar alternativas. Y en ese trayecto también se incorporan o empiezan a incorporarse cosas como los derechos de la naturaleza y nociones sobre justicia ecológica, que tendrían sus precedentes también en ideas sobre justicia ambiental. Sobre eso y sobre esa pequeña trayectoria, que es de varias décadas y donde hay mucho que decir, sin embargo, ¿cómo podría sintetizar esos debates brevemente? Bueno, precisamente uno de los componentes para pensar alternativas es derechos de la naturaleza. Lo que ocurría es que la idea de los derechos de la naturaleza en la discusión en Bolivia, en Ecuador y en cierta medida, aunque truncada, en Perú, ahí tenía una fuerte influencia de posturas, entre comillas, digamos, cosmovisiones, aunque es un término no muy correcto, pero para que se entienda aquí en el video, donde se partía de reconocer que había sujetos no humanos en el ambiente. Y eso tuvo un hermanamiento con una reflexión dentro de la crítica occidental a las propias ideas occidentales, una crítica a cómo se entendían derechos y valores dentro del propio saber occidental. Y generó algo nuevo, un híbrido, que son los derechos de la naturaleza, que es una generación de algo claramente ecuatoriano. Una de las razones por la cual armé ese librito fue para acompañar de alguna manera y apoyar y dar a conocer ese proceso, pero también ahora puedo confesarlo en reacción, porque en más de una ocasión leo y escucho testimonio de personas en centros en Europa, en Estados Unidos o en Sudáfrica, que dicen, no, nosotros tuvimos la idea de los derechos de la naturaleza y qué suerte que en Ecuador nos escucharon y ellos copiaron y lograron concretar nuestra idea. Bueno, eso es falso, porque yo estaba ahí y los tales intelectuales no los vi, o si los vi pasaron muy rápido. No solo es incorrecto, sino que además cuando uno lo analiza en detalle, ustedes van a ver que que es lo que intento poner en el libro, ¿no? El recorrido conceptual del razonamiento, por ejemplo, en Ecuador, es casi lo opuesto al que se discute ahora en el norte sobre derecho de la naturaleza, aunque llegan a la misma meta, que es reconocer un valor propio con un derecho en los sujetos no humanos. Entonces, esas particularidades me parecían clave. Ahí sucede otra cosa que también ha tenido nuestro trabajo, ¿no? La insistencia con el pensamiento propio, que es otra cosa que también nos preocupa debido a que en muchas ocasiones como que se está reiniciando desde cero debates que ya estaban presentes de antes. Y en relación con la noción de justicia ecológica, que evolución... Bien, viene de los derechos, porque bueno, en algunos países había una aproximación a la llamada justicia ambiental muy relacionada con, por ejemplo, el racismo en lo ambiental, que era heredero de posiciones conceptuales y prácticas de organizaciones ciudadanas, por ejemplo, de Estados Unidos y de otros países, donde esgrimían que las minorías étnicas, grupos racialmente marginalizados o los más pobres, sufrían proporcionalmente más daños ambientales o vivían en sitios de mayor contaminación o deterioro ambiental. O sea, había una forma de racismo ambiental. Eso tiene mucha potencia en Brasil, está esa discusión. Ahora, los derechos de la naturaleza tienen cierta simpatía y hermanado con esto, pero va por caminos paralelos distintos, porque pone su foco en los seres vivos no humanos, en los ambientes, en las especies y así sucesivamente. Entonces, en un momento hubo que separar lo que es una justicia ambiental propia del debate humano. Justicia ambiental en el sentido de es asegurar un ambiente sano, los derechos a la calidad de vida. Ese es un debate entre humanos y que refiere en su inicio a una calidad en el ambiente para asegurar la salud de Santiago o la salud de ustedes o los ecosistemas
que la sociedad considera clave a preservar. Esa es una justicia ambiental. En paralelo va la justicia ecológica, que asegura la conservación de las especies y la integridad de la vida, independientemente de las preocupaciones o intereses humanos. Van de la mano. Y la Constitución de Ecuador, eso lo formuló muy bien y muy claramente. Si ustedes la leen con cuidado, van a ver que son dos caminos en paralelo. Por un lado tienen los derechos humanos clásicos, donde tienen el componente de tercera generación, que incluyen aquellos de calidad de vida y del ambiente, están. Y en paralelo tienen los derechos de la naturaleza, que responden a la justicia ecológica. Es más, en la Constitución de Ecuador se reconocen los derechos de la naturaleza y de la Pachamama. Estaba bastante bien redactada, por lo cual permite entradas desde el saber occidental, naturaleza, ecosistema, pero también entradas desde los saberes no occidentales, Pachamama. Y el segundo artículo de la misma sección de la Constitución dice también, y eso casi todo el mundo lo olvida, dice que es un derecho de la naturaleza restaurar los ambientes degradados. Le mandata al Estado, restaure usted todo lo que ha destruido en los últimos 500 años. Otro tema separado es la representación, la titulación, o sea, ¿quién representa a los ríos? ¿Quién representa al tapir, al jaguar? Eso es otro tema que tiene sus mecanismos para resolverse. Pero ahí están de la mano los derechos de las personas, incluyendo la justicia ambiental, los derechos de la naturaleza, que lleva una justicia ecológica propia. Bueno, probablemente retomemos esto a continuación. Pero antes, para concluir con esta primera parte más introductoria, también querría introducir la reflexión que vienes haciendo recientemente sobre las alternativas, ¿no? Que muchas veces, claro, cuando se hacen unas críticas al extractivismo, siempre te dicen, bueno, entonces, ¿con qué alternativas contamos para poder obtener los recursos y poder proceder a atender necesidades sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en la reflexión sobre las alternativas, claro, nos encontramos con un contexto que no es fácil. Ya sabemos que sobre alternativas poco o nada quieren hablar ni las élites ni el establishment, fundamentalmente porque suelen considerar que las alternativas no son o bien necesarias o son inaceptables. No son necesarias porque vivimos en el mejor de los mundos posibles o son inaceptables porque normalmente atentan contra intereses o contra privilegios que se quieren preservar, ¿no? Pero como tenemos esta manía, ¿no?, de querer pensar alternativas entre realidades que no nos gustan o realidades que nos toca padecer, al final, cuando no les queda más remedio, aceptan que, bueno, pues hable usted de alternativas. Pero sabemos también, y esto nos lo señalaba muy bien Albert Hirschman con las retóricas de la intransigencia, que rápidamente nos van a decir, bueno, pero esas alternativas o bien son imposibles o bien son contraproducentes, ¿no? Son imposibles, lo decía hace unos días precisamente Milei. Decía, el socialismo no es que sea malo, es que va contra la naturaleza humana, es decir, es un imposible, ¿no? Y cuando nos dicen con esa otra retórica reaccionaria que son contraproducentes, lo que nos vienen a decir es que al final siempre va a generar más problemas que los que pretende resolver, ¿no? Bien, el contexto, por tanto, para pensar alternativas es endemoniadamente espinoso y complicado. Y aún así queremos y reflexionar sobre las alternativas posibles, ¿no? Pero no solamente es una cuestión de contexto difícil, también es probablemente en nuestro momento presente una situación que nos muestra la enorme impotencia en la que estamos, ¿no? Y que probablemente se exprese de forma muy clara en lo que todos y todas conocemos y que dijo en su momento Fredrik Jameson, ¿no? Que es, nos resulta más fácil comprender o admitir el fin del mundo que el fin del propio capitalismo, lo cual significa que estamos en un contexto de impotencia radical para poder liberar nuestra imaginación política a la hora de repensar estas alternativas. Yo creo que tú, por lo menos en el último libro que acabas de publicar en Colombia, haces un ejercicio de liberar la imaginación política para poder pensar cómo podemos construir las alternativas. Y entronca, ya iba un poco lo que te voy a plantear,
con otro paso más, que es para poderlas pensar nos tenemos que desembarazar o deshacer de determinadas nociones que probablemente, si las seguimos manteniendo, no nos conducen a las verdaderas alternativas. Y en este sentido, haces una crítica a la noción de desarrollo y a la propia idea de progreso, ¿no? Esto es una cuestión que ha calado enormemente, hasta hace relativamente poco, en la mayor parte de la izquierda, que consideraba que el progreso actuaba a su favor, en el sentido de que todo el desarrollo impetuoso de fuerzas productivas, particularmente ciencia y tecnología, al final permitía crear las condiciones objetivas y subjetivas que permitirían, de alguna forma, la emancipación social. Bien, eso a partir de un determinado momento empezamos a cuestionarlo o a tener dudas al respecto. Tal vez el pensador, y antes lo estábamos comentando y nos salía en la conversación, es Benjamin quien, de forma más clara, empieza a hacer un cuestionamiento radical a la propia noción de progreso. Entonces, tú has planteado que no podemos construir alternativas si no hacemos una crítica y nos deshacemos de nociones como desarrollo y progreso, tal y como se han entendido en la modernidad occidental. Desde ahí, desde esa, deshacernos, digamos, de estos conceptos, claro, lo que nos aparece es un futuro sin progreso. Y en ese futuro sin progreso empezamos a pensar en cosas como el buen vivir, ¿no? Que aparece como un horizonte que congrega valores, visiones, prácticas, experiencias que podrían servirnos de referencia para poder trabajar estos procesos de transformación socioecológica, ¿no? La pregunta, o lo que me gustaría que comentaras, es, bueno, ¿qué rasgos tiene entonces esto que podemos entender, el buen vivir como horizonte alternativo a un futuro sin progreso, que nos pueda ayudar a actualizar y a impulsar procesos que tengan que ver y encajen con dinámicas de emancipación social y de otros seres, ¿no? Bueno, pero son muchas preguntas. Voy a tratar de resumir. Bueno, yo les decía, la crítica a los extractivismos estaba asociado con alternativas. Eso tuvo un momento de mucha potencia hacia la década de los 2010, en los primeros años. Había un debate en marcha en varios países sobre lo que se llaman transiciones post-extractivistas, con bastante y creciente nivel de acumulación de detalle, que están orientadas, buena parte de ellos, hacia el buen vivir para salir del desarrollo, como decía Santiago. Pero vino la pandemia, y eso tuvo un efecto, porque procesos de diálogo en marcha en varios países quedaron detenidos. Además hubo una retracción, una crisis social y económica muy importante, y otros cambios, como la llegada de la nueva derecha en Brasil con Bolsonaro, o el derrumbe del proceso constituyente en Chile, o la debacle política en Perú. Entonces, buena parte de esa energía se perdió, y sobre eso llega, especialmente desde algunos grupos en Europa, sea desde los gobiernos, de los partidos políticos, de ONGs y de la academia, llega todo el paquete de las transiciones llamadas en energía y en cambio climático. Y también acompañadas por el ala izquierda del Partido Demócrata, por ejemplo, de Bernie Sanders. Solo como nota, los actores políticos partidarios del progresismo latinoamericano coordinan en una fundación global progresista con varios de los del progresismo europeo y con el ala de Bernie Sanders del Partido Demócrata y otros en Canadá. O sea, tienen una coordinación regional y apuntaron a estos procesos. Entonces se generó una confusión donde el debate que venía de antes, de transiciones, quedó en alguna circunstancia sepultado por la llegada de las transiciones en cambio climático, en energía, etc. Entonces, ahí hay toda una gran nebulosa
toda una gran problemática para discernir. Pero en paralelo, yo ahí no tengo la misma opinión que tú. Yo creo que dentro del otro bando hay una enorme discusión sobre alternativas. Esto que voy a decir, yo sé que para muchos es contraintuitivo, pero créanme por lo menos 5 minutos. Hay una fuertísima discusión sobre alternativas. Por lo tanto, lo que a mí me llama la atención es que lo de nuestro grupo, ¿por qué no entendemos que ellos están discutiendo alternativas? Que es una de las partes importantes que quería acentuar en el libro al que hacía referencia Santiago. Tomo como ejemplo la propuesta de reforma del capitalismo del Foro Económico de Davos. Que ustedes dirán, bueno, es de la ley del capitalismo global, sí, pero cuando ustedes leen la propuesta que hace Schwab y sus seguidores de lo que él llama reseteo del capitalismo, incluye, por ejemplo, nacionalizar el sector salud, impuesto a los más ricos, cumplimiento absoluto de los acuerdos de cambio climático de París, control del Estado sobre áreas clave de las economías. Entonces, si esa plataforma tú la pones en el contexto político partidario de algunos países, es de la izquierda actual. Y estamos en un mundo tan extraño que lo que en algunos países sería de la izquierda actual es lo que dice una buena parte de la élite del capitalismo global. Por supuesto, a ellos se oponen los sectores que, como decía Santiago, no quieren cambios, resisten estos cambios y tildan a Schwab de ser comunista, por ejemplo. Utilizan ese vocablo, ese adjetivo, lo califican de una propuesta comunista. Ahora, cuando uno examina esas alternativas, lo que se encuentra es que hay una parte importante de los defensores del capitalismo que reconocen y entienden que a este ritmo van al colapso. Si ustedes ven los últimos reportes de los análisis de riesgos globales que elabora el propio Foro Económico de Davos, van a ver que en los últimos años todos los riesgos globales de mediano plazo son todos ambientales y por lo tanto no están bajo control político o económico. Escapa el control de ellos. Y en su razonamiento están de que esos colapsos imponen restricciones y consecuencias negativas en lo social, en lo económico, en lo político. Y eso a su vez desencadena reducciones en las economías nacionales, disputas sociales, oleadas de migración, incluso colapso de gobiernos. Entonces hay un fuerte debate. Sobre ellos en paralelo están lo que podríamos llamar el ala de reforma progresista, donde ustedes tienen Stiglitz. Stiglitz hace poco editó un libro que se llama La reforma progresista del capitalismo. Mariana Mazzucato, que quiere salvar al capitalismo de sí mismo. Y así les puedo elaborar una gran cantidad de autores, de organizaciones, de fundaciones y demás. Entonces hay un gran debate. Entonces, desde la sociedad civil, una de las cosas que a mí me impacta es que hay un problema en ver esto con rigurosidad. Entonces, se apela muchas veces al eslogan sencillo, reformamos la economía, control del Estado sobre la economía, nacionalizar educación y salud, que está bien, yo lo acompaño en el espíritu, pero advierto, atención, miren que, por ejemplo, el Foro Económico de Davos dice más o menos lo mismo. Entonces eso ya no alcanza, no es suficiente. Necesitamos más rigurosidades. Y ahí viene la iluminación o la inspiración, que es la perspectiva del buen vivir. ¿Por qué? Porque mirado desde el buen vivir, nosotros podríamos argumentar de que hay en marcha un debate importante entre variedades de capitalismo. El concepto de variedad de capitalismo es un concepto que emergió años atrás aquí en Europa por economistas para discernir algo que es evidente. No es lo mismo el capitalismo alemán que el capitalismo en Estados Unidos, que en Brasil o que en la India. No es lo mismo. Entonces, dando un paso más, se puede hablar de variedades de desarrollo. La prosecución del crecimiento económico no es lo mismo los mecanismos
el entramado institucional y los conceptos políticos en China, Rusia o en las economías de mercado de Europa Occidental. No son las mismas, pero todos quieren crecer. Todos quieren el avance material. Si ustedes ven en el último foro de Davos, cuando fue el premier chino, hizo un programa, expresó los fundamentos de su programa de crecimiento económico y de desarrollo, es casi indistinguible del discurso de los países occidentales sin democracia, sin la apelación a la democracia liberal o a los derechos. Pero es esencialmente el mismo. Entonces el buen vivir te pone por fuera del desarrollo y te permite decir, bueno, todos estos son variedades de capitalismo. Hay un pequeño grupo que plantea alternativa de inspiración socialista o que intenta recuperar el marxismo, pero siguen atrapados dentro del desarrollo, porque también siguen defendiendo el progreso, no reconocen valores que no sean los humanos, tienen un cierto optimismo científico-tecnológico y así sucesivamente. El buen vivir, en esa mezcla de saberes originarios y crítica, digamos, de la modernidad a sí misma, que es el buen vivir, permite mirarlo de afuera. Entonces, dice, hay varios horizontes de alternativas. Traducido esto a la circunstancia actual de España, usted puede tener una alternativa más hacia la derecha con Vox, una alternativa un poco menos a la derecha con el Partido Popular, una alternativa que se define como centro-izquierda con el PSOE. Pero puede haber otra alternativa más radical con Podemos y la Izquierda Unida o como sus aliados con su denominación actual. Pero todos son desarrollistas. Todos son desarrollistas, cada uno a su manera. Son maneras distintas, unas son más perversas y otra puede solucionarle la vida a una familia. Pero la consecuencia es insustentabilidad en cualquiera de ellas. Una va a ser más desigual, la otra menos desigual, más rápida o más lenta, pero el planeta ya no tolera ese desarrollo. Y nosotros en el sur tampoco lo tolera porque para sostener los regímenes de vida de ustedes, devoran nuestros recursos. Entonces el buen vivir permite esa discusión desde afuera. Pero más allá de la capacidad que nos puede proporcionar las visiones y los enfoques sobre el buen vivir para poder mostrarnos la variedad de capitalismos que se van produciendo, pero que no dejan de ser capitalismo y que, por lo tanto, reproduce la misma visión instrumental de los seres humanos, de los seres vivos, del conjunto de los ecosistemas y se asienta sobre esa explotación y depredación tanto de unos como de otros. Más allá de todo eso, el buen vivir es un cambio paradigmático que no solamente nos sitúa fuera para poder ver los elementos de similitud que hay entre todas estas variedades, aplicados al campo del desarrollo, también nos permitiría ver que, aunque pongamos nuevos adjetivos al concepto de desarrollo, sigue siendo desarrollo como expresión de un proceso de explotación que no es corregido por mucho desarrollo humano, sostenible o adjetivos añadidos que pongamos. La cuestión es cómo eso puede inspirar también la construcción de alternativas concretas, de alternativas que puedan ser identificadas como la gente como realidades aceptables, viables, posibles, y cómo eso nos puede ayudar también a discriminar en aquellas otras cosas que son inaceptables y que deberíamos tratar de eliminar, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Es decir, ¿qué operatividad? La pregunta iría un poco por la línea de, vale, desde los discursos del buen vivir tenemos también elementos que nos permitan operativizar alternativas que puedan ser practicadas y entendibles por los sectores populares y que dinamicen todos los procesos de cambio para mejorar su situación. Sí, el buen vivir en sus formulaciones originales era muy ambicioso, más que un cambio de paradigma. Es otra forma de pensar y sentir cómo ubicarnos en el mundo y quiénes están en ese mundo. Está en una categoría muy alta, que ustedes la pueden confrontar como una alternativa al gran programa de la modernidad.
Esa es la ambición del buen vivir en su sentido original. Provee eso, que enseguida lo voy a explicar, pero antes, para justificar que brinda eso práctico, voy a presentar como prueba de que eso es cierto la reacción de los gobiernos y de los desarrollistas convencionales. ¿Por qué? Porque en estos países se generó un debate intenso, ciudadano y político a gran escala sobre el buen vivir. Por lo tanto, el progresismo en el gobierno dice, ¿qué hago con los del buen vivir? Porque si cumplo en serio lo del buen vivir, lo practico, me pide Santiago. No puedo explotar petróleo en la Amazonía. El buen vivir lo hace imposible porque se violan los derechos de la naturaleza. El buen vivir lo hace imposible porque no tiene solución tecnológica eficiente que evite los derrames. El buen vivir lo hace imposible porque viola los derechos de los pueblos originarios no contactados. Eso se discutía en los noticieros, en los telediarios, de noche en esos países. Era traducido a España hoy, era agarrar el domingo ABC, La Razón y Madrid, los domingos, y tener largos artículos a favor y en contra del buen vivir. El ministro de Economía que tiene que ir a Sala a explicar que eso no es el buen vivir, y la sucina de los partidos políticos tradicionales elaborando nuevas formulaciones del buen vivir que sean desarrollistas. El caso más claro ocurrió, por ejemplo, en Ecuador, que crearon el biosocialismo del buen vivir. Entonces, si yo creo una nueva formulación de buen vivir que me permita ser desarrollista, puedo explotar petróleo. Entonces, el debate fue tan potente, que cruzó toda la sociedad. Y eso generó todas estas otras variedades de nuevos vivires, de buenos vivires, más o menos dentro o fuera del el desarrollo. Siguiendo con lo mismo, ahí hubo un problema. Ustedes van a ver aquí en la librería de Traficantes de Sueños, hay varios libros de la tradición marxiana contemporánea que varios de sus autores, cuando aterrizaron en Ecuador o en Bolivia, creían que estas formulaciones del biosocialismo progresista eran la encarnación en el siglo XXI de Marx. Pero no entendían la dimensión ecológica ni la dimensión intercultural. Un ejemplo que siempre pongo para dejar esto explícito es el libro de las tesis del capitalismo y las alternativas de David Harvey. Como ustedes ven, las alternativas que él presenta es abstracto, financiarizado y planetario. No hay ecología local y no hay pueblos indígenas o variedad local, desaparecen. Entonces, es una alternativa que no me alcanzaba. Ahora, ¿el buen vivir qué tenía de ventaja? Tenía todos estos ensayos de alternativas concretas producto de las discusiones de esos años. Entonces, le podía decir, discusiones reales que yo he visto, ¿no? Le podía decir al ministro de Economía en Perú, no, yo puedo poner una moratoria en el sector petrolero y podemos hacer una reforma tributaria que permitiría que la recaudación del Estado fuera igual o mayor. Entonces, el buen vivir tenía esa enorme potencia, que yo creo que no hay en otras alternativas ahora acá. Tengo un horizonte de cambio conceptual, ético, filosófico, sensible, potente, que además de él deriva un instrumento de gestión pública como si yo pudiera estar en el gobierno mañana. Reformar el sector de alimentos. Otro ejemplo que utilizo muchas veces, cuando ustedes hilan fino en los números del gasto estatal y del ingreso en los gobiernos sudamericanos, van a encontrarse de que los gobiernos financian a través de subsidios directos e indirectos, o exoneraciones, o asistencia sin infraestructura, los gobiernos, o sea la sociedad, financian los extractivismos. Financia los extractivismos. El saldo neto es que el gobierno, la sociedad los termina financiando. Entonces, ni siquiera es un problema de plata. Todo ese dinero, que son subsidios perversos, se pueden realocar, se pueden reasignar en subsidios donde hay una urgencia muy clara que el buen vivir establece, es reforma del sector agrícola para abandonar la agricultura mecanizada, contaminante, con transgénico y pasar a alimentos sanos. Entonces, el buen vivir tenía propuestas concretas para el manejo del agua, manejo de los suelos, manejo del sector petrolero, manejo de minería, forestal, agrícola y ganadero. Más incipiente,
dependiendo más de aporte de otras regiones, cómo reformular el sector manufacturero. Por ejemplo, una de las invocaciones muchas veces repetidas es ir a bienes de consumo en lo posible compartidos, de largos periodos de obsolescencia y que sean necesarios. Y manufacturados en cadenas compartidas entre los países. Y también había propuestas de cómo manejar el comercio internacional. Entonces, eran los debates de aquellos años. Tú podías tener personas de una ONG local que podían confrontar a quien decía no hay alternativa o usted va a llevar al país a la ruina. Podían replicar, no, hay alternativa. Lo que pasa es que ustedes activamente las desmontan y las anulan. Por las circunstancias de la vida, la pandemia, la llegada de la crisis asociada a ella, el aterrizaje de todo el paquete de las transiciones, las economías verdes y demás, hizo retroceder y tiene que reorganizarse esto. Muy bien. Bueno, pues hemos dejado planteado de forma así, introduciéndolo más que otra cosa, una serie de cuestiones, de reflexiones que han marcado las décadas en los pueblos latinoamericanos y en las trayectorias de mucha gente en Latinoamérica, ¿no? Ahora vamos a abrir un turno de reflexiones y de preguntas. Fundamentalmente a partir de, inicialmente iban a ser cuatro invitados, sois tres los que vais a intervenir inicialmente porque una compañera, estamos en un periodo complicado, en el que si no es la alergia es un constipado de estos por los cambios de tiempo propios de la primavera, no ha podido finalmente asistir. Pero está Carmen Madorranca, a quien voy a presentar ahora, que es profesora de filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid, está Antonio Pulgar, que es un compañero chileno que viene de la ONG FIMA y que es el encargado y coordinador de los estudios de la propia organización. Y también está Javier Esteban, que es miembro de Economistas sin Fronteras, que es la otra organización que se ha encargado de organizar este acto. Y contamos, además, con el apoyo del proyecto europeo Speak for Nature, del que forman parte buena parte de los que van a intervenir, junto con la colaboración, que no lo he dicho desde el principio, del Ateneo, de La Maliciosa, que nos ha brindado la sala y ha apoyado la celebración de este acto y al que tenemos que agradecerle toda su hospitalidad. Carmen, si te parece, pues adelante. Pues muchas gracias. Gracias, Eduardo y Santi, a todos, ¿no? También por la organización, a La Maliciosa por acogernos, a FUEM. Para mí es un placer poder escuchar de primera mano alguna de las cosas, ¿no?, que se intuyen también en los libros, pero siempre está bien escucharlo, ¿no?, de la mano de su autor. Voy a hacer algún comentario breve y un par de preguntas para dar cabida también al resto. Nosotros en el grupo, ¿no?, de Humanidades Ecológicas, pero también en Speak for Nature, en este proyecto europeo en el que estamos trabajando al uno y al otro lado del Atlántico, intentamos hacer algo que tiene que ver con esto que ahora señalaba Eduardo también, ¿no?, que es buscar concretar un vocabulario para pensar la justicia ecológica a partir de todo lo que ya se ha hecho, ¿no?, y bebiendo también de esas aproximaciones, porque no todo es lo mismo. Igual que esa distinción que me parece útil que planteaba Eduardo entre justicia ambiental, justicia ecológica, y sabemos que hay detrás un paradigma filosófico también distinto. En el ámbito de la ética, a lo que yo me dedico más, lo encontramos de la misma manera, ¿no? Hablamos de ética ecológica y esto remite también a una preocupación que intenta superar el antropocentrismo, ¿no?, como paradigma desde otras posturas, sean ecocéntricas, biocéntricas, ahí ya entramos en la discusión. Y dentro de este marco, una aportación que me parece que viene al caso, ¿no?, de algunos ejemplos que contabas, la trajo precisamente otro, Valeria Berros, que también es miembro del proyecto, ya es especialista en litigio climático, ¿no?, en Argentina, y nos contaba algo que aquí nos suena imposible prácticamente, o nos suena muy, muy llamativo, porque sería impensable por ahora en nuestros tribunales, y era como en el caso de Argentina,
Argentina y creo que ya lo mencionaba también para Chile, creo recordar, estaban empezando a producirse los primeros fallos en los que en los tribunales alegaban, ¿no?, indubio pro aqua, indubio pro natura, ¿no?, en caso de duda a favor del curso del río por el que se estuviera peleando, ¿no? Y esto me lo recordaba también al hilo de esa idea, pues, que a veces es más extendida de lo que pensamos, de que buena parte de estas ideas, derechos de la naturaleza, justicia ecológica y demás, inician, o para muchos, ¿no?, estudiantes quizá aquí, han aparecido de alguna manera, ¿no?, en Europa y luego, ah, mira, también lo hacen en otros lugares, ¿no? Cuando aquí, para nosotros y como investigadoras, queda clarísimo que algunas de estas cosas, no solo en el ámbito teórico, que también, sino en la práctica, incluso en el ámbito jurídico, pues vamos teniendo, tenemos mucho, mucho camino por recorrer y mucho, mucho que aprender, ¿no? Sobre buen vivir me interesaría, ¿no?, seguir, o sea, ahondar en algunas cuestiones que me imagino que nos llevarían lejos. En concreto me gusta mucho ese planteamiento como una verdadera cosmovisión, un cambio de paradigma, ¿no?, frente al desarrollismo, y creo que eso nos deja una pregunta encima de la mesa. Aquí, ¿no?, una preocupación presente entre quienes tienen preocupaciones ecosociales en Europa, muchas veces en estos debates, es, bueno, ante la crisis ecosocial, evidentemente nosotros tenemos que adoptar un papel, ¿no?, de más cercano, pues lo, digamos, el antónimo aquí de desarrollo podría ser de crecimiento, ¿no?, en algún caso. Descarbonización, escenario de decrecimiento, de vivir con menos energía y recursos, de crecer en eso, no en un intento, ¿no?, de llevar vidas que merezca la pena ser vividas. La pregunta y la preocupación que yo he encontrado y comparto en esos espacios aquí es cómo se plantea esto en un paradigma no desarrollista en ninguna de sus declinaciones, en otros lugares en los que, por todos los motivos que bien se explicitaban antes, no se ha alcanzado la mayor parte de la población un nivel de calidad de vida, si podemos hablar de eso, que se considere, ¿no?, mínimamente aceptable. ¿Cuál es ese discurso desde ahí frente y cómo desde aquí también quizá podamos pues contribuir en algo pensándolo de esta manera? Si esta etiqueta del decrecimiento tiene también algo de fuerza en ese sentido. Y otra pregunta pero porque es un tema que me interesa, también vinculado a estudios, ¿no?, con investigadoras que están ahora haciendo sus tesis doctorales sobre esto, es la cuestión del extractivismo asociado a los procesos de digitalización, ¿no? Así como esto se mencionaba para muchos sectores, ¿no?, incluso no solo la crítica de cómo el extractivismo para que aquí se puedan tener ciertos modos de vida, efectivamente cuáles son los procesos, qué devastación, qué problemas sociales, vinculado a la digitalización, esto también, ¿no?, se está estudiando, me interesa si nos puedes decir algo por ahí, si no, en todo caso, alguna referencia, porque es una de las discusiones, yo creo, que vamos a tener en los próximos años, precisamente por cuanto también se está impulsando, como si fueran de la mano necesariamente y sin fisuras, las transiciones hacia alternativas verdes y digitales, ¿no?, sabiendo que eso, bueno, pues en este caso yo diría que queda muy claro que no va a poder ser las dos cosas a la vez, ¿no? Muchas gracias en todo caso, más bien comentarios y un par de notas. Bueno, muchas gracias a todas y todos quienes hacen parte de esta organización, Santiago, a la gente de FUEM también, especialmente a Eduardo, siempre es un gusto poder escucharte y escucharte de primera fuente y tomar un poco de la inspiración que generas en todos quienes venimos detrás empujando estas luchas. Yo quisiera como ahondar o preguntarte quizás un poco en las relaciones que puedes ver o esbozar entre las nociones de transición y extractivismo, ¿no? Particularmente porque al alero de estas nociones de biocentrismo o justicia ecológica, se ha visibilizado y ha permitido ser una herramienta de lucha para visibilizar
otras formas y otros mecanismos, otros sistemas, otros arreglos en distintos espacios locales que permiten justamente otras visiones y otras formas de sentar y relacionarse con los territorios que se habitan. Y particularmente lo pregunto, porque la experiencia en la que me encuentro trabajando particularmente dice relación con cómo se han articulado las narrativas y los discursos de la transición energética y productiva a nivel mundial y del norte global en territorios como Argentina, Bolivia y Chile, en donde los procesos de industrialización y de potenciar la extracción de nuevas materias primas y la generación de nuevos commodities ha llevado a una fuerte apuesta por los gobiernos progresistas y conservadores a empresas e industrias como el hidrógeno verde o la extracción de litio y la generación de baterías de cátodo. Quisiera ver si es que pudieses como profundizar un poco sobre eso. Y bueno, muchas gracias a todas por venir. Lo malo de hacer las preguntas el último es que más o menos entre las dos compañeras ya han lanzado las cuestiones que tenía en mente. Pero bueno, también un poco en hilo de lo que decía Carmen Durante, que también lo hemos estado hablando un poco esta mañana, de cómo el buen vivir sí que lo considero como ese cambio paradigmático que se enfrenta también, como decías tú, pues al proyecto desarrollista de la modernidad, un proyecto pues eso, antropocéntrico, individualista, que invisibiliza y olvida las relaciones de ecodependencia, interdependencia que tenemos. Y aunque eso, esta mañana nos compartías que el buen vivir a lo mejor no se puede transponer a la realidad europea, y pues eso, totalmente, pero por lo menos, ¿qué aprendizajes, qué enseñanzas? Es que, como decíamos, yo creo que es el cambio paradigmático que nos puede olvidar ese desarrollo, ese crecimiento económico como sumum, pero bueno, por lo menos, ¿qué aprendizajes podemos extraer? Y pues eso, ¿qué enseñanzas para de ese momento que me parece muy envidiable de que el buen vivir fuera un tema de discusión política y mediática, que es de reflexión, que joder, qué envidia que se pueda dar eso aquí, pero bueno, ¿qué aprendizajes para que ese momento también no se pierda? O sea, decir, que si en algún momento aquí en el territorio español se da esa circunstancia de que sí que volvemos a recuperar y tenemos un debate mediático, político, en torno a visiones más allá del crecimiento y más allá del desarrollo, pues cómo podemos anclarlas para que no se terminen descafeinando. Y también, respecto a esas perspectivas extractivistas que analizan esas relaciones entre las personas y la naturaleza, aunque también más o menos en hilo de lo que decían los compañeros, cómo se analizan desde esas perspectivas extractivistas las transiciones energéticas desde el continente europeo, desde pues eso, el norte opulento, que están repercutiendo en las desigualdades tanto externas e internas, o sea, tanto pues, de dependencias energéticas y materiales, como aquí a nivel, por ejemplo, del Estado español se está habiendo muchos conflictos territoriales también, de desigualdades entre el ámbito urbano y rural, que siempre también se simbolizan, se resumen muy bien con el lema de renovables sí, pero no así, y pues cómo se puede analizar esas desigualdades territoriales, esas desigualdades entre lo urbano y lo rural, dentro de ese marco de análisis entre las relaciones personas y naturaleza. Bien. Voy a poder tomar tu primera pregunta junto con la de Carmen y contestarla juntas, lo que creo puedo aportar ahora. Y eso explica por qué a veces tenemos que actuar también con la academia. Primero, nunca usaríamos la palabra cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque el concepto de paradigma en su origen está armado para modificaciones de cuerpos, conjuntos, teóricos dentro de disciplinas. Entonces, lo que refiere el buen vivir es una modificación que incluye a toda la disciplina, a todos los saberes y a sus sensibilidades. Entonces, cuando ustedes dicen un cambio paradigmático, ya me lo rebajan de categoría. Supongamos que es un partido de fútbol. Yo le vengo a decir, nosotros no vamos a jugar más al fútbol, vamos a hacer un nuevo juego.
Pero entonces la pregunta es, no, pero nosotros queremos jugar al fútbol y vamos a hacer un cambio paradigmático del rol de los defensores y de los punteros. Entonces yo le digo, no, miren, nosotros no vamos a jugar más al fútbol. Y usted me dice, no, nosotros queremos hacer una nueva variedad de fútbol, más solidaria, anticapitalista, pero seguimos jugando al fútbol. Entonces, eso es importante. Entonces, ¿qué le diría al buen vivir, que esto que ustedes me preguntan? Y rememoro un taller de los talleres que teníamos antes de la pandemia, aquí en España, discutiendo esta cosa. En un solo lugar apareció una puerta que indicaba una potencialidad análoga a las discusiones que yo he visto en el sur. Esta experiencia mía no tiene ningún efecto descriptivo, totalmente circunstancial. Ocurrió en Sevilla, en un barrio más o menos marginalizado. ¿Y qué implicaba esto? ¿Qué te diría el buen vivir si tú razonás en clave buen vivir? ¿Cómo dejar de ser moderno? Ese debate no está en el decrecimiento europeo. Entonces, el buen vivir te va a decir, yo no estoy en contra del decrecimiento. Algunas cosas del decrecimiento me sirven. Pero mi pregunta es cómo salir de la modernidad. Por lo tanto, lo que discute el buen vivir está allá arriba y el decrecimiento está aquí abajo. Con lo que ustedes puedan encontrar de positivo, negativo, más o menos. Pero están discutiendo cosas totalmente distintas. Entonces, la alternativa que no podría llamarse buen vivir, porque el buen vivir también te dice, no hay recetas universales. Entonces, cada región tiene que hacer su propia experiencia de salida alternativa de acuerdo a su contexto ecológico, a su historia y a sus circunstancias políticos, culturales, etc. Por lo tanto, hablar de un buen vivir para España, un buen vivir para Europa o para África, viola la esencia del buen vivir. Tienen que armar ustedes su propio cocido. No, porque el buen vivir, y está hecho en la parte práctica, en algunas... Claro. Bueno, en ese sentido, sí, la globalización de ustedes le vende una fórmula universal. El buen vivir no la habrá fragmentar, porque no pueden ser iguales. No, para nada. Y en este debate que yo he intervenido intermitentemente con los decrecentistas españoles, no tengo ningún éxito, porque con simpatía reconocen esto, pero no asumen una discusión de cómo salir de la modernidad, que podría traducirse cómo dejar de ser europeos, incluso. Porque la categoría europea es una categoría propia de la modernidad creada a partir de su consolidación colonial. Implicaría rever todo eso, realmente terminar con las relaciones de colonialidad del saber, más allá de las vinculaciones asimétricas en lo comercial y en lo político. Esa discusión no es potente, algunos la tienen, pero no es una discusión potente. De hecho, acá yo me acabo de gastar aquí en la otra sucursal de traficantes, ya voy entre, creo que en 150 euros, en libros sobre decrecimiento, colapsistas y todas estas variedades, yo no los leí todo, miro los índices, pero no está nada de esto. Entonces, el decrecimiento, algunas cosas pueden servir y otras no. Punto y aparte, yo estoy totalmente en contra, pero así, rabiosamente en contra de usar el término extractivismo para lo digital, lo cultural, la música, los saberes, etc. Me parece que eso es una manía de la academia, de esa obsesión de publicar los journals. Me aparecieron cantidad de investigadores jóvenes que están haciendo el postdoc del postdoc del postdoc, y entonces tienen que publicar algo y me aparecieron un aluvión de esas cosas. Y además creo que algunas expresiones, como la del extractivismo financiarizado de Mesadra, es injusta con los que vienen criticando la financiarización de la economía, que tienen décadas
son muchos grupos, muchas escuelas, y que parece que ahora todo eso queda reducido a muy poca cosa y se reinicia toda la discusión bajo la etiqueta extractivismo del capital o extractivismo financiero. ¿Por qué es sustancialmente distinto? Porque la apropiación de recursos naturales tiene unas implicancias de contaminación local, relaciones de subordinación con China, patrones de consumo de los más ricos, que no tienen nada que ver con Facebook o Instagram o Twitter de cómo usan tu información digital. Pero además eso tiene una implicación política que anula las alternativas. Porque ¿en qué deriva esto? Esto fue una discusión de hace 10 años atrás en América del Sur, para que vean cómo se está discutiendo todo de nuevo. ¿Esto en qué deriva? En que todo es extractivismo. Si todo es extractivismo, no hay alternativa posible, porque todo es extractivismo. Eso fue un postulado, por ejemplo, del gobierno boliviano. Decía, cualquier uso de la naturaleza es extractivismo, y hacían esa observación desde una lectura marxista. Dice, son todos modos de producción donde el primer paso es la apropiación de recursos naturales. Entonces, es lo mismo la empresa minera canadiense que el campesino que cultiva papa. Y nosotros le respondíamos, no, mire, no es lo mismo. Y además, si usted realmente leyó a Carlitos Marx, va a entender que Carlitos ponía el acento que no es lo mismo la corporación minera canadiense que el campesino que cultiva papas. Entonces, todos esos matices que son sustanciales para las alternativas desaparecen con la moda de los extractivismos aplicado para cosas más allá del original. Y además viola la historia, el uso y las luchas de organizaciones ciudadanas que trabajaban en eso. En esto tampoco he tenido ningún éxito, porque viste, vos ya me preguntaste por el extractivismo digital. Quizá lo que está mal es adjetivarlo digital. O sea, lo que me interesa es saber si de ese extractivismo de los recursos naturales que van destinados, y sabemos la parte de esto que va destinado luego a todo lo que permite el mundo digital. Es decir, los recursos como el litio, todo lo que, claro, los recursos naturales. A eso me refería, los materiales que hacen posible parte de la digitalización, igual que cuando hablamos de huella ecológica asociada a la digitalización, pues eso, ¿no? Todos los gases de efecto invernadero que generan los almacenadores. El extractivismo te puede responder, siguiendo la cadena, te puede responder cuántos millones de toneladas van a computadoras, cuántos millones de toneladas van a motores eléctricos, eso te puede responder. Pero eso no se describe con el término digital. Vale, pues eso es, esa es la inconcreción. Pero me refería a eso, no tanto a usarlo sí, no. en otro lugar. Bueno, y la otra pregunta, porque están apagando las luces y creo que es un signo de que nos quieren echar. Ah, no. Ah, bien. Todo esto de las transiciones tiene un aspecto positivo que obliga a discutir alternativas. Tiene un aspecto negativo, es que en los hechos, hay como dos o tres capítulos en el libro que refiere Santiago, publicado en Colombia, en los hechos terminamos discutiendo ideas que provienen del debate en los gobiernos, en las ONGs y en estos conglomerados de fundación y político-partidarias del norte. Y la influencia más notable son las discusiones de inspiración alemana. Esas son las que uno rastrea más claramente las ideas. Entonces, la transición se convirtió en... fíjense en ustedes, en sus formulaciones originales en el siglo pasado, la idea de transiciones, para los más veteranos que estamos acá, en el siglo pasado... El debate latinoamericano sobre transición era transición del capitalismo al socialismo. Y acá en Europa, hasta donde yo puedo ver, también. Era eso. Y ahora, 50, 60, 70 años más tarde, termina siendo transición energética. Que llevado a su resumen injusto, esquemático, pero un resumen, es cómo nosotros proveer de minerales
para sectores manufactureros chinos que a ustedes le van a vender, por ejemplo, autos de batería. Entonces, se mantiene el extractivismo minero en los países sudamericanos y ustedes, en lugar de tener un automóvil a combustión que quema hidrocarburos, tienen, siguiendo el mismo estilo de vida, el mismo modo de vida, de consumo, un auto con una batería. Entonces, las transiciones post-extractivistas que se debatían en los años atrás ponían como advertencia clave si era justificable sacar el mineral y en qué se lo iba a usar. En el caso del litio no hay justificación para que haya un extractivismo de litio. Entonces, el post-extractivismo, en esas versiones originales, la respuesta es muy rápida. Es inviable la minería de exportación de litio. Se tendría que rechazar. Pero sin embargo hay todo un debate de cómo sacarlo, si va a ser una empresa estatal o mixta, si van a ser de los países occidentales o si eso va a quedar en manos de los chinos y si son los chinos, si eso es bueno o es malo. Y estamos atrapados en esa discusión. Tenemos abierto muchas discusiones y ahora lo que vamos a hacer es abrirla a todos los que estáis aquí presentes. Por lo tanto, aunque es bueno poder intervenir cuando uno quiera, ahora además tenéis la oportunidad de poder formular preguntas o hacer comentarios al hilo de las cosas que hemos ido comentando. Aló, hola, buenas tardes, noches. Eduardo, qué bueno verte de nuevo. Yo estuve en Copenhague la semana pasada en el curso. Angélica. Hernández. Sí, esa. Esa, sí. Ahora todo está más claro. Sí, lo haré. Sí, es que mi bebé a veces me ocupa un poquito de tiempo. Sí, muchas gracias. Eduardo, te voy a hacer dos preguntas que no las pude hacer la semana pasada durante el curso. Y es sobre si yo, el extractivismo se puede considerar como una categoría analítica. ¿Lo podría definir así? Es principalmente para mi tesis, realmente. Si se puede considerar una categoría analítica y qué apreciaciones tienes tú sobre esto que McKay, no sé si este libro de extractivismo agrario que lanzó la Claxo en 2022, y pues porque ellos hacen referencia al trabajo que tú desarrollaste, María Estela y Acosta, y ellos hablan también sobre las relaciones sociales de producción. Pero tú lo hablas también, entonces yo estoy como en ese limbo analítico porque yo hablo sobre extractivismo agrario, pero tú hablas que las relaciones, esas transformaciones de las relaciones sociales son consecuencia de los extractivismos. Entonces yo quería, primero, pues esas son las dos preguntas que tengo y muchas gracias. Bien fácil. Extractivismo, más que una categoría analítica, es una categoría descriptiva. Describe qué es lo que querés analizar. Se puede analizar de muy diferentes maneras. El libro de McKay me parece un buen libro. Lo que yo sospecho es que ellos no leyeron el libro de referencia sobre extractivismo, que es el que tú recibiste, el libro completo, porque hay toda una sección que atiende esos dos componentes, que es el extractivismo agrícola y ganadero, y cuáles son esos entramados sociales alrededor de los extractivismos. Así que ahí está todo, bien fácil. Otra. Una pregunta que a lo mejor es fácil y rápida o a lo mejor no sé, tiene que ver con los lenguajes de valoración y concretamente con qué opinión te merece o qué sucedió con aquella propuesta del Yasuní ITT en Ecuador.
donde el gobierno de Ecuador, bueno, hacía una propuesta internacional de acuerdo, no sacamos el petróleo, pero ustedes nos pagan porque esto es un recurso que es para todos, ¿no? La conservación de este espacio. Y creo que suscitó un debate que tiene su interés y me gustaría saber tu opinión al respecto. Sí, es una fuente de inspiración primaria lo de la moratoria petrolera a partir del caso de Yasuní en Ecuador. Constituye un ejemplo concreto de un instrumento de transición post-extractivista, que es una medida de emergencia de urgencia, moratoria en sitios ecológicamente frágiles y bajo ocupación de pueblos originarios. Es también de referencia por el largo proceso que llevó a la consulta ciudadana, que fue aprobada por la mayoría en la votación anterior que hubo en Ecuador. Entonces hubo una consulta a la ciudadanía donde se le preguntaba: ¿usted está a favor o en contra de explotar el petróleo en un área vinculada a un parque nacional y reserva de biósfera? Y la mayor parte de la ciudadanía votaron, desde los centros urbanos y otras regiones del país, votaron en contra, a pesar del discurso fuerte del empresariado y del gobierno de que, por ejemplo, que eso representaba todo el presupuesto de educación. Entonces, es un caso clave. Entonces, volviendo a los decrecentistas acá del Estado español, ahí hay toda una lección para tomar, las moratorias. Algunos emprendimientos no pueden decrecer, se tienen que aplicar moratorias. Entonces, por un lado, hay moratorias que son de acuerdo a fragilidades sociales y ecológicas. Por ejemplo, no se puede seguir iniciando nuevas explotaciones petroleras en la Amazonía. Moratoria. Hay que ver qué pasa con los campos ya en operación. Otra, hay que terminar con la habilitación de exportación de oro para, de esa manera, erradicar la minería de oro aluvial en América del Sur. Entonces, de nuevo, desde una visión del buen vivir tenés instrumentos concretos. Y además son más baratos para el Estado, porque para el Estado es más barato poner una moratoria en la exportación de oro que mandar contingentes armados a bombardear las dragas, que es lo que hacen ahora. Y erradicás el problema de corrupción y las redes de tráfico de personas también. Ahora, lo del lenguaje de valoración es otra cosa. En el caso de Yasuní hubo un ejercicio que hizo un grupo de investigadores, incluyendo una alta autoridad del gobierno Correa, que hicieron una valoración multicriterial bajo diferentes escenarios de explotación o no explotación y cuánto eso significaba de beneficio económico para el país, como el país como paquete. Por lo tanto, adjudicaban un costo económico al daño social, sanitario, ecológico, territorial, y lo comparaban con los posibles beneficios que daba la exportación. En varios de los escenarios sostenían que para el país, al final, terminaban perdiendo plata con la exportación de petróleo. Sigue siendo uno de los pocos estudios a escala país. Otro instrumento clave para las transiciones post-extractivistas. Dicho esto, otro asunto distinto es la valoración. O sea, qué se acepta o no acepta o cómo se gestionan los valores económicos, ecológicos, históricos, estéticos, territoriales, etc. Entonces, esa pluralidad de valoraciones, en general, por la academia sobre todo, anulan o marginan o subordinan las valoraciones que no son económicas, y prevalece la valoración económica como criterio determinante en la toma de decisiones. Entonces, la valoración religiosa, la valoración estética, surge como un apéndice antropológico al estudio de impacto ambiental o al estudio de costo-beneficio que hace el gobierno de la empresa. Entonces, en uno de los textos que nosotros trabajamos y que los de Copenhague van a recibir, una de las cosas que argumentamos es que la academia convencional, especialmente las escuelas de economía, y las escuelas de economía constantemente y activamente anulan las otras contabilidades.
porque si las permiten, harían inviable todos estos negocios. Entonces hay un efecto constante de que eso no se calcule. Porque es más que llamativo, tenés escuelas de negocios gigantescas y nadie hace la contabilidad del daño social y ambiental de estos emprendimientos. Nadie lo estudia. El gobierno no los encarga. Entonces hay constantemente, la academia activamente anula esos, esa forma distinta de generar conocimiento. Me parece interesante. Soy una persona novata, no estoy en la academia, ni en la universidad, ni nada. Soy un jubilado. Sí, me salvé por ahora. Bueno, el asunto creo es que, sin quitar ninguna importancia al debate, me temo que estamos en que si son galgos o podencos y nos van a comer. Es decir, no hay energía. El problema es la energía. Si dejamos de extraer, cosa con la que estoy de acuerdo, los 200 esclavos que trabajan a diario para nosotros, los esclavos tecnológicos, la licuadora, la batidora, el gas, van a dejar de estar ahí. Y, por tanto, vamos a tener que llevar una vida muy austera. Muy austera significa se acabó el turismo de masas, se acabaron las carreras largas, se acabaron probablemente o van a bajar mucho las pensiones, se acabó tener 7 pantalones y 18 camisas en tu... Es que el bien vivir va a ser eso, ¿eh? Va a ser eso acompañado de relaciones, menos horas de trabajo, más amistades, pero no casas de 200 metros, ¿eh? De hecho, el decrecimiento ya ha empezado. Los jóvenes de hoy ya están sufriendo decrecimiento porque no pueden tener una casa, y eso es decrecimiento. Ya ha empezado hace muchos años. Entonces, si no hay energía, la vida que hemos montado, sobre todo en Europa, donde no hay ni petróleo ni uranio, lo tenemos que importar, se va a acabar. Es más, se tiene que acabar. No, pero pasemos por el filtro, lo que usted dice, porque es muy blanco o negro. Energía va a haber. Ustedes pueden tener fuentes de energía, por ejemplo, eólica, marina, etcétera, aceptable bajo ciertas condiciones. Después... Bueno, pero esa es la otra parte. Va a haber usos legítimos y necesarios de la energía y otros usos que no lo son. Entonces, dentro de los usos aspirables, yo que vengo, bueno, como ella dijo, vengo de Copenhague, ¿no? Entonces, usos locos de la energía. Entonces, yo estaba en un hotel donde el hotel tenía un gran cartel de uso ecológicamente eficiente de la energía. Y el aire acondicionado estaba topeado entre dos temperaturas. Pero por una cuestión incomprensible para mí, las cortinas del enorme ventanal que daba a la bahía se abrían y cerraban con un motor. Entonces ahí tuve un extractivismo para hacer el motor y tuve un uso de energía para el motor. El motor se controlaba digitalmente y yo no lo podía controlar. Entonces eran, por ejemplo, las 4 de la mañana y las cortinas se abrían solas. O eran las 11 de la noche y se cerraban. Entonces ahí hay un gasto de energía loco. Entonces va a haber que pasar por un filtro cuáles gastos son aceptables y no aceptables. En el transporte probablemente puede haber ventajas de electrificar sectores del transporte urbano. Entonces tal vez podrá haber movilidad. No sé en el caso de ustedes, pero en los modelos de transiciones para América Latina hay periodos largos de transición donde es entendible y aceptable que, por ejemplo, pueda haber transporte apelando a automóviles con motores de combustión o que queman petróleo o que queman gas para transporte entre ciudades, para las ambulancias, para el auto de la policía, etc. Entonces, todo depende de cómo usted va rearmando. Sí, estoy muy de acuerdo en que va a ser una vida mucho más austera. ¿En qué? Por ejemplo, en los países del sur, en América Latina y en Norteamérica, es muy común que en los supermercados se vendan un taladro, una máquina de agujerear, ¿cómo se dice? Taladro. En general salen $100.
Típico regalo para el Día del Padre, le regalan un taladro con un juego de 4 o 5 mechas. El promedio de uso del taladro en su vida útil es de 8 a 10 minutos, porque se le regala el taladro a personas que no lo usan o lo usan una vez. Entonces, el Buen Vivir te va a decir, no va a haber taladro privado. Habrá taladro de uso comunitario, pero todo este sector se acaba. Entonces, así va elemento por elemento. Le tengo la respuesta para eso, porque siempre viene, entonces vinieron los sindicatos y dijeron, no, pero ustedes no van a quedar sin empleo. Entonces tenemos ahí las modelizaciones del Wuppertal en Alemania. Ellos plantean electrodomésticos de 100 años de garantía. 100 años. Por lo tanto, ustedes van a comprar un refrigerador, ¿se dice? Un refrigerador le va a durar 100 años. La manufactura del refrigerador es muy robotizada, tiene poco empleo humano. Pero un refrigerador con 100 años de garantía se va a romper muchas veces y la demanda de servicio técnico para repararlo al país le genera más empleo que la manufactura de refrigeradores con un periodo de obsolescencia de 5 a 10 años. O sea, el país gana teniendo refrigeradores de larga duración, porque para repararlo yo necesito un humano. Además, usted lo puede actualizar tecnológicamente, le puede cambiar el bochón del motor, si hay una nueva tecnología. Además, al ser de obsolescencia más larga, usted va a consumir menos aluminio, menos hierro, menos cobre, y además va a generar menos basura cuando tira de desperdicio el refrigerador. Entonces, los electrodomésticos de larga duración y compartidos, en algunos casos como las lavadoras, generan más empleo. Generan más empleo. Entonces tenemos varias respuestas para los escépticos. Sí. Pero van a sufrir, pero si yo estoy sufriendo ahora, ¿por qué tengo que seguir sufriendo? Claro. Bueno, de nuevo, en los casos nuestros está muy claro que una reconversión del sector agropecuario fácilmente se llevaría toda la mano de obra del sector minero y petrolero. Sí, fácilmente. Bueno, otro problema son los jóvenes y otro problema es el TikTok y todo eso. Pero usted me pasa de un obstáculo a otro, entonces me hace una sucesión de obstáculos. Pero lo que yo le digo es que hay una ruta para salir, que esa ruta es, hablando en el lenguaje de los modernos, es económicamente viable, es necesaria, incluso hablando en el lenguaje del Foro Económico de Davos, es indispensable porque el ritmo de ustedes los va a llevar al colapso. Bueno, buenas noches, muchas gracias por vuestras palabras. Y yo, se han expuesto demasiados temas aquí, o demasiado muchos, y claro, no se puede dar respuesta a todos. Pero yo voy a hacer 3 o 4 comentarios a algunas cosas que me han llamado la atención. La primera es la Constitución de Ecuador, que tiene 2 artículos. Uno para los derechos humanos y otro para los derechos ecológicos. Bueno, yo no desconozco en la Constitución española cómo se trata esto, pero personalmente creo que el problema es el mismo. O sea, los desastres ecológicos le afectan tanto a las especies no humanas, tanto animales como vegetales, como a los humanos. O sea, yo no entiendo que se pueda hacer una valoración diferente para unos y para otros. Pero bueno, esto es un comentario que yo hago. Bien, vamos a pasar a otro tema. Davos. Hombre, a mí no me extraña que en Davos elaboren teorías de futuro, porque yo no creo que el capital sea tonto. Es más, son bastante listos. Pero a mí se me viene un poco a la mente aquella frase que yo escuché y aprendí en mi juventud,
que decía, haced lo que yo diga, pero no lo que yo haga. A mí los puntos que has expuesto sobre que los intelectuales de Davos están recomendando, a mí me parece que eso ya hace tiempo que está inventado. Es la socialdemocracia. O sea, yo recuerdo que nos ponían el ejemplo de que si el pueblo te pide pan y le das medio bollo, le quitas el hambre, le ayudas a mejorar un poco su vida, pero abortas por completo la posibilidad de que haya una revolución. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Otro punto, el tema de los partidos políticos, los programas que tienen, que en todos hablan de crecimiento. Es que yo no me imagino un partido político ofreciendo y proponiendo de crecer porque no les votaría ni Cristo. Sobre todo porque la mayor parte de los partidos, sobre todo los de derechas, pero los de izquierda también, nos han prometido que el paro, no hay otra manera de combatirlo que aumentando el crecimiento, aumentando la actividad económica, aumentando el consumo y volviendo a la locura en la que estamos metidos. Eso está mejor. Y luego me ha parecido ver o oír que tienes una cierta esperanza en la movilidad eléctrica. Yo no, movilidad eléctrica urbana. Yo no tengo casi ninguna. Vamos a ver, no sé, es otro tema para otro día a lo mejor, pero la energía que consume un vehículo eléctrico no se produce y no contamina en el lugar donde el vehículo se mueve, pero se contamina allí donde la central térmica nuclear o salto hidráulico produce la electricidad. Y bueno, otra serie de cosas que no voy a enrollarme más. Venga, muchas gracias. A ver, os tengo que confesar que a Eduardo le estamos dando una tralla inmensa desde que apareció aquí en Madrid, ¿eh? Y también tenemos que velar un poco por su derecho fundamental a no ser torturado de forma sistemática, con lo cual vamos a cerrar el acto de hoy, ¿no? No sin una sorpresa, que antes estábamos comentando que, claro, había que competir, creo que con una artista nada menos reina del pop. Y resulta que hay gente que te persigue desde Copenhague, viene a Madrid, o sea, eso no lo hace ni la Taylor Swift, me parece a mí, ¿no? O sea, que casi estamos al nivel de las estrellas del pop. Bien, ya os digo, ha sido, Eduardo, un placer tenerte con nosotros estos días, poder intercambiar contigo tantas y cosas sugerentes. Va a continuar aquí en un congreso, además, en Madrid, sobre cuestiones de desarrollo y posdesarrollo. Este vídeo, los compañeros de Economistas sin Fronteras lo están grabando y junto con nosotros lo distribuiremos para que pueda suscitar más reflexiones y debates y, por lo tanto, podamos, de alguna forma, aunque sea también virtual, seguir compartiendo impresiones. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Maliciosa y muchas gracias a las entidades y organizaciones que habéis estado apoyando y organizando este evento y, por supuesto, a todos los que os habéis acercado aquí y no habéis ido a ver a la estrella del pop de nuestros días. Gracias.